Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están chicos? Aquí les traigo las 6 familias más millonarias de Guatemala. Chicos, les quiero decir, si ustedes son nuevos en este canal, les invito a suscribirse y activar la campanita de notificación. Chicos, ya dicho esto, comenzamos con el video. Hola, soy Picles y me gusta picolear. Las 6 familias supermillonarias de Guatemala. El poder político de estas familias y sus imperios se afianzaron durante la segunda mitad del siglo XX y hoy en día son dueñas de los más grandes grupos empresariales que sirven como motor a la economía nacional y dan empleo a miles de guatemaltecos. En algunos casos, las familias han vendido o cedido grandes partes de sus negocios a corporaciones extranjeras, obteniendo a cambio enormes sumas de dinero. Empezamos esta lista con las 6 familias supermillonarias dueñas de Guatemala. En el primer lugar tenemos a la familia Gutiérrez Bosch. Esta alianza de familias son accionistas principales en los bancos Industrial y Reformador, dueñas de hidroeléctricas, empresas de telecomunicaciones, empresas de alimentos, constructoras de vivienda y edificios corporativos, etcétera. La familia Gutiérrez aglutina a la mayoría de sus empresas en la no tan conocida corporación Multiinversiones, CMI. Los más destacados personajes de esta familia son los primos Dionisio Gutiérrez y Juan Luis Bosch. El camino de esta familia para convertirse en un imperio inició en los años 1920s, cuando don Dionisio Gutiérrez, bisabuelo, un inmigrante español, abrió una pequeña tienda en San Cristóbal, Totonicapán. Para 1936, el espíritu emprendedor de don Juan Bautista Gutiérrez lo llevó a fundar el Molino Excelsior, embrión de la actual división de molinería de la corporación, que actualmente incluye a Molinos Modernos, que fabrica diversas galletas y pastas Ina. En 1964, crean la granja avícola Villalobos, dando inicio a su operación avícola en el país. Hacia finales de la década, en 1968, la familia Gutiérrez Bosch ingresa al negocio bancario como una de las principales accionistas de Banco Industrial, actualmente el más grande y sólido de Guatemala. La década de 1970 trae nuevos retos y éxitos para los Gutiérrez. Aprovechando el negocio avícola, en 1971, entran al negocio de los restaurantes con la inauguración del emblemático restaurante Pollo Campero. Mientras que en 1972 inicia la expansión internacional de la corporación con sus operaciones avícolas y de restaurantes. El primer país hacia donde se expande es El Salvador. La familia logra también durante ese mismo año entrar al negocio cárnico con su famosa marca Toledo. Durante la década de 1980, los Gutiérrez incursionan en el negocio de la construcción, 1988, con empresas dedicadas al desarrollo de proyectos de urbanización y vivienda, centros comerciales y complejos de oficinas. La serie de centros comerciales Pradera, por ejemplo, son propiedad de esta familia, así como la conocida fábrica de Blocks Bloteca. La década de 1990 da inicio con el nacimiento de un nuevo banco en el que participa la familia Gutiérrez. El Banco Reformador, 1990. La fundación de este banco tiene como fin satisfacer las necesidades de financiamiento de las empresas de corporación Multiinversiones. En 1994, da inicio el programa de franquicias de Pollo Campero, que permitirá la apertura de cientos de nuevos restaurantes durante las siguientes 2 décadas. Durante el nuevo milenio, las empresas de los Gutiérrez continúan expandiéndose a nivel internacional, principalmente en Centroamérica y República Dominicana. En 2004, los Gutiérrez incursionan en el sector energético por medio de la construcción y operación de hidroeléctricas. El alcance de los negocios de la familia se convierte realmente mundial en 2006 con la expansión de Pollo Campero en Asia y Europa a través de franquicias. La familia Gutiérrez posee la mayor cantidad de empresas en Centroamérica y el Caribe, generando inversión y desarrollo en toda la región y proveyendo empleo actualmente a más de 27.000 personas, la gran mayoría guatemaltecos. Pollo Campero, la principal empresa de la familia, genera ingresos por más de 400 millones de dólares anuales. Sin embargo, la familia es señalada de controlar la venta de carne de pollo y huevos en Guatemala, obstaculizando la importación de huevos y otros alimentos. Figuras políticas: Dionisio Gutiérrez, Juan Luis Bosch, Felipe Bosch, Juan José Gutiérrez. Son patrocinadores de varios partidos políticos. En el segundo lugar tenemos a la familia Castillo. El linaje de la familia Castillo en Guatemala se puede rastrear hasta mediados del siglo XVI.
Bernal Díaz del Castillo, cronista de la conquista y encomendero, fue uno de los primeros miembros de esta poderosa familia, quien desde su llegada a América y matrimonio con Teresa Becerra elaboró una estrategia matrimonial destinada a crear una de las redes familiares más fructíferas, extensas y poderosas de la historia de nuestro país. De acuerdo con Marta Elena Casús, esta red familiar funciona en dos sentidos. Como forma de concentrar y acumular fortunas en la producción a través de la tierra, el trabajo y el capital. Y como factor de diferenciación socio-racial, como forma de preservar la pureza de la raza. Las tres principales ramas de esta familia en la actualidad son los Castillo Monge, los Castillo Lobby y los Castillo Sinibaldi. Durante los primeros tres siglos de esta familia en tierras guatemaltecas, los castillos se dedican al comercio. En 1881, los hermanos Mariano y Rafael Castillo Córdoba inician con la producción de cerveza artesanal y con el aumento del negocio fundan en 1886 la Cervecería Centroamericana, el cual se consolidó como un monopolio en la producción de cerveza a nivel nacional. En 1968, la familia ingresa al negocio de la banca gracias a la iniciativa de Ramiro Castillo Lón, socio fundador de Banco Industrial. En 1990, otro miembro de la familia, Jorge Castillo Lón, se extiende el alcance familiar en la banca guatemalteca con la fundación de Banco Continental, entidad financiera que se fusionó con Banco GIT en el año 2000 para formar Banco GIT Continental. Se calcula que los Castillo poseen más de un centenar de empresas en las industrias alimentos y bebidas, banca y construcción, entre otros. Además de Cervecería Centroamericana y de los bancos Industrial y GIT Continental, los Castillo son dueños de Embotelladora Mariposa, Cervecería del Río, Brava, Productos Maravilla, Citrus Punch, Alimentos de Guatemala, Boquita Señorial, Néctares del Frutal, y son accionistas de los centros comerciales Pradera junto a los Gutiérrez. También son importantes inversionistas de los parques del Irtra, de donde Ricardo Castillo Sinibaldi es presidente vitalicio de dicha institución y uno de los miembros más activos políticamente de la familia. La familia Castillo, a través de la corporación Castillo Hermanos, fue clasificada como la cuarta familia más poderosa en Centroamérica en el 2014 por la revista Forbes México. Su facturación supera los $1,000 millones anuales. Las diversas empresas de los Castillo proveen empleo a más de 20.000 personas en Guatemala. Tan solo Cervecería Centroamericana cuenta con más de 8.500 colaboradores. Figuras políticas: Ricardo Castillo Sinibaldi, Jorge Castillo Lobby, Juan Monge Calderón. En el tercer lugar tenemos a la familia Herrera. El camino hacia el imperio azucarero de la familia Herrera inicia en 1849, cuando don Manuel María Herrera compra la finca Pantaleón y San Gregorio, en Escuintla, donde fundaría 21 años después, 1870, el ingenio Pantaleón. Actualmente, Pantaleón Sugar Holdings es dueña del ingenio Pantaleón y Concepción, así como de otros ingenios en la región, que produce más de 1.300.000 millones de toneladas de azúcar y productos derivados, siendo uno de los principales exportadores de azúcar a nivel mundial. Aproximadamente el 70% de la producción de azúcar es exportado, mientras que el 30% se destina para el mercado nacional. El negocio agrícola de los Herrera se complementa con numerosas fincas de café y palma africana. La familia también se ha diversificado y actualmente participan en los negocios de generación energía, alimentos, banca, comunicaciones y construcción. Algunas de las empresas de la familia Herrera son: Agropecuaria Atitlán, productos agrícolas como caucho, café, aguacate, etc., Inmobiliaria Spectrum, vivienda y centros comerciales como Oakland Mall, Procalidad, alimentos. Los Herrera también tienen participación en hidroeléctricas y son accionistas de los bancos Agromercantil, Cuscatlán, Industrial y Telefónicas Móviles Guatemala. Sociedad Anónima son propietarias de las Agropecuarias Atitlán, Finca San Agustín, Cantel, fábricas de dulces, chocolates, golosinas y todos sus derivados, son productores de bioetanol. Se calcula que los ingresos de la familia Herrera exceden los $1,000 millones anuales a través de sus diversos negocios, que dan empleo a más de 20.000 personas en Guatemala. Figuras políticas: Julio Herrera Zavala. En el cuarto lugar tenemos a la familia País. La historia de éxito de los País inicia en 1928 con don Carlos País, quien abrió la primera tienda de la familia, llamada La Bombita, en donde vendía artículos de cuero y materiales para calzado. El surtido y tamaño de la tienda fue ampliándose hasta convertirse en almacén País.
En 1952, Don Carlos estableció una sociedad anónima y propuso a sus empleados y clientes que compraran acciones de Almacén País, permitiendo que la compañía continuara creciendo con solidez de manera ininterrumpida. En 1959, se abrió la primera supertienda País, la cual incorporaba un nuevo concepto nunca antes visto en Guatemala: el autoservicio, en el que los clientes circulan entre las góndolas con una carretilla en la que introducen los artículos que van a comprar, pagándolos en caja. Mientras se abrían nuevas supertienda País en diferentes ubicaciones, los País detectaron la necesidad de abrir tiendas con otros formatos para distintos tipos de cliente. Así fue como surgieron la Despensa Familiar en 1980, Hiper País en 1994 y Clubco en 1999. La expansión a nivel internacional se dio durante la década de 1990, de la mano de su hijo mayor, Carlos País Andrade. En 2005, el hijo menor, Fernando País Andrade, culmina con la alianza con Walmart Stores de Estados Unidos, operación que fue adquirida por Walmart de México en 2010. Al momento de realizar esta publicación, País contaba con 244 tiendas en Guatemala, 167 despensas familiares, 41 maxi despensas, 26 supertiendas País, y 10 hipermercados con ventas superiores a los dólares americanos $2,200 millones. Al igual que las otras familias, los País han diversificado sus negocios, teniendo participación en supermercados y comercios, Banco Cuscatlán, Diario Siglo XXI, y empresas de bienes raíces, entre otros. También tienen inversiones en constructoras en Guatemala, El Salvador y Honduras. Sus empresas proveen empleo a más de 10.000 personas en Guatemala. Figuras políticas: Carlos País, Rodolfo País, Fernando País. En el quinto lugar tenemos a la familia Novella. A finales de la década de 1860, llegó a Guatemala el ingeniero italiano Carlos Novella D'Amerio, quien se casó al año siguiente con la acaudalada María Dolores Clee Ubico. Del matrimonio entre Carlos Novella D'Amerio y María Dolores Clee Ubico nació Carlos Federico Novella Clee. El padre de Dolores era un inmigrante alemán, se volvió rico de la noche a la mañana a mediados de la década de 1830 mediante hábiles maniobras financieras, introduciendo armas de Belice y revendiéndolas a las facciones en conflicto durante las guerras civiles, aprovechando la confusión y ruina en la que cayeron muchos criollos e hispanos por las confrontaciones políticas y armadas después de la independencia. Carlos Novella Clee era un hombre emprendedor, comprometido y con una gran fortuna. En 1899, fundó en la finca La Pedrera en la zona 6 capitalina la una de las primeras fábricas de cemento en América Latina, llamada Carlos F. Novella y Cía. En aquella época, el cemento no se utilizaba aún en la construcción en Guatemala, por lo que aunque la industria era muy innovadora fue una inversión muy riesgosa, que pudo haber terminado en quiebra tras 15 años de demanda casi estancada. Sin embargo, tras los terremotos de 1917 y 1918, quedó evidenciado de que las construcciones realizadas con concreto soportaron satisfactoriamente los movimientos telúricos, por lo que finalmente la demanda de cemento se disparó, llevando a la estratosfera la riqueza de la familia Novella. Con una demanda en aumento impulsada por el crecimiento poblacional, la empresa inauguró en 1974 su segunda planta de cemento ubicada en Sanarate, El Progreso, conocida como Planta San Miguel, mientras que en 2017 inició sus operaciones la tercera planta, San Gabriel, ubicada en San Juan Zacatepeques. La enorme fortuna de la familia Novella puede evidenciarse por el triste caso del asesinato de una mujer en la ciudad de El Cabo, en Sudáfrica, supuestamente cometida por el guatemalteco Diego Dugherty Novella. Consumidor de drogas, Diego se convirtió en un paria de la familia que nunca trabajó en su vida y no forma parte de las juntas directivas de ninguna de las empresas familiares. El magistrado a cargo del caso le negó la libertad bajo fianza al enterarse de que desde su niñez contaba con un fondo de dólares americanos 10.000 mensuales, por lo que no le preocupaba perder el dinero de su fianza y podría esconderse fácilmente en cualquier país. Es decir, el niñito pudo haber recibido una mesada de dólares americanos 10.000 durante al menos 18 años, equivalente a dólares americanos 2,16 millones, y estamos hablando de la oveja negra de la familia. La familia Novella es propietaria del monopolio Cementos Progreso, único fabricante de cemento por más de un siglo, y controlan otras clases de materiales de construcción como hierro, lámina y otros insumos y derivados.
También poseen empresas de energía y transporte, y negocios relacionados con el petróleo, plantas de piedrín y mineras, entre otros. Son accionistas importantes en la generación de cementos en Honduras y El Salvador, y tienen acciones en el Banco Industrial y Agromercantil. Cementos Progreso forma parte del Grupo Progreso LTD, sociedad anónima. Sus ventas ascienden a más de $400 millones anuales y provee empleo a más de 2.400 personas en Guatemala. Figuras políticas: Federico Melville Novella, Juan Miguel Torrebiarte Novella. En el sexto lugar tenemos a la familia López Estrada. La mayoría de familias supermillonarias han venido haciendo su fortuna desde muchos años atrás, algunos incluso siglos. Pero el caso de Mario López Estrada es diferente. Aunque es el nieto del expresidente Manuel Estrada Cabrera, que gobernó Guatemala con puño de hierro de 1898 a 1920, no heredó sus millones. López Estrada se convirtió en el primer billonario, con B, de Guatemala y fue nombrado por la revista Forbes como el hombre más acaudalado de Centroamérica. Mario López Estrada inició su vida profesional como empleado público en la Municipalidad de Guatemala y en el gobierno central. Su espíritu emprendedor lo llevó a ingresar en 1972 al negocio de la construcción, fundando la compañía constructora Maya y logrando su primer proyecto gracias a la obtención de un préstamo a largo plazo. Se dedicó a la construcción de carreteras y posteriormente al desarrollo de proyectos de vivienda. Tras las elecciones de 1985 en las que fue electo Vinicio Cerezo, regresó en 1986 al ámbito público como ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, puesto que ocupó hasta 1991. Posteriormente, en 1993, se aventuró en el negocio de las telecomunicaciones, convirtiéndose en accionista de la compañía Comcel, la cual gozó del monopolio en las comunicaciones celulares hasta la privatización de Telgua en 1997, permitiéndole amasar una gran fortuna al ser su socio mayoritario. En el año 2004, Comcel se convirtió en Tigo, la cual continúa siendo una de las principales empresas de telefonía en Guatemala. López fundó posteriormente Grupo Onix, una de las corporaciones más grandes de Guatemala, que tiene operaciones en industrias como desarrollo inmobiliario, distribución de productos de consumo masivo, servicios médicos, contact centers, telecomunicaciones y generación de energía, que opera en varios países. A través de las empresas de Grupo Onix, la familia López Estrada brinda empleo directo e indirecto a más de 6.000 guatemaltecos. No tenemos información de las ventas totales del grupo, pero tan solo Tigo supera los $1.250 millones anuales. Otras familias ricas y poderosas en Guatemala. Las anteriores seis familias son las más adineradas y poderosas de Guatemala, pero de acuerdo con un estudio de Union Bank of Switzerland, UBS, en el país existen alrededor de 260 multimillonarios. Esas 260 personas concentran un capital de más de $30 mil millones, $230 mil millones, lo cual equivale al 30% del PIB nacional. Es decir, que el 0.0015% de la población tiene más riqueza que el 99.85% restante de la población. O lo que es lo mismo, 260 personas tienen más dinero que el resto de los 18.198.964 de guatemaltecos combinados, convirtiendo a Guatemala en uno de los 10 países más desiguales del planeta. Es una cifra dramática para un país en el que el aproximadamente el 60% de la población vive por debajo de línea de pobreza, con 23% que vive en extrema pobreza. Amigos de YouTube, hemos llegado al final de este video. Recuerda que si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte. Gracias por llegar hasta el final del video. Nos vemos en la próxima.